Atención a este dato porque en lo que llevamos de año el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en Huesca ha denunciado a cuatro personas por maltrato animal. El último caso es el apuñalamiento de una vaca cuya muerte se difundió a través de las redes sociales. Gracias a la colaboración ciudadana cada vez se denuncian más este tipo de delitos que pueden suponer incluso penas de prisión. Es el último caso denunciado por la Guardia Civil de Huesca por maltrato animal. El apuñalamiento de esta vaca se grabó en vídeo y se subió a las redes sociales. Hubo ensañamiento, se utilizó un arma blanca y además se exhibió por Internet. El detenido, un varón de Valdejalón, en la provincia de Zaragoza, podría enfrentarse a penas de hasta 18 meses de prisión. Las denuncias por maltrato animal han aumentado en los últimos años gracias a la sensibilización de los ciudadanos. A la colaboración ciudadana es importantísima en los casos de maltrato animal, porque suelen gozar lo primero de un anonimato generalizado, eh, falta de testigos y otra cosa muy importante: los animales no pueden denunciar a nadie ni pueden quejarse a nadie del maltrato que están sufriendo. Por eso la Guardia Civil no detectó el maltrato al que estaban sometidas estas ovejas de la Jacetania hasta que realizaron una inspección ordinaria. El ganado se encontraba en pésimas condiciones de salud e higiene. También vivía en condiciones deplorables el perro que la Guardia Civil del Seprona localizó cadáver en una finca de Sabiñánigo tras haber estado sin comer durante 15 días. La gente tiene que tener muy claro que maltratar a un animal no solamente es una acción, una acción, sino también una omisión, un deber de hacer algo, eh, como puede ser el hecho de dejar morir de. A finales del año pasado, en Bujaraloz, dos personas mataron presuntamente con un arma de fuego a un perro de su propiedad. En 2015, los agentes de protección de la naturaleza denunciaron a ocho personas por maltrato animal en la provincia de Huesca.